Ella rechaza las medidas que se han adoptado por parte del gobierno español, acordadas ayer en el ámbito del Eurogrupo, tanto por razones de forma como por razones de fondo. En cuanto a las cuestiones de forma, queremos destacar que estamos ante un proceso totalmente antidemocrático, no hay una información veraz, se cambian constantemente los plazos, ahora se habla por ejemplo del 20 de julio y no hay transparencia respecto a la información, no se conoce aún cuáles son los compromisos concretos y completos que va a adquirir el gobierno español. Por tanto, nos encontramos ante una operación totalmente antidemocrática. Respecto a los contenidos, queremos destacar que en contra de lo que ha venido señalando el gobierno español, se trata de un préstamo al gobierno, no es un préstamo a la banca, y es un préstamo al gobierno que habrá que devolver tanto en cuanto al principal como a los intereses, y que el tipo de interés que se va a tener que pagar por parte del gobierno va a suponer un desembolso de en torno a unos 4.000 millones de euros al año, que significa pues, que va a haber que recortar mucho dinero de otras partes, va a haber que recortar prestaciones sociales para pagar tanto el interés como para devolver el dinero que evidentemente no se va a recuperar, porque lo que se va a hacer es dar ese dinero a los bancos y no se va a recuperar por parte del gobierno. Además, para recibir este crédito existe una condicionalidad, es decir, el gobierno tiene que adquirir una serie de compromisos a la hora de aplicar políticas como por ejemplo la subida de los impuestos indirectos, del IVA, que parece que se va a aprobar este viernes, recorte de pensiones, reformas laborales, etc. Hay una política condicionada, por tanto se puede concluir que el Estado español tiene todas las características de lo que se denomina un Estado intervenido, en el que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional van a supervisar tanto la actuación del sistema financiero como la actuación del propio gobierno. Existe una alternativa, que es una alternativa justa, que es la no aplicación de los recortes, el cambio radical de las políticas, y eso significa que hay que confrontar con el poder económico y con el poder financiero. Y para ELA, el camino que tenemos que seguir es el camino del rechazo social y la movilización para conseguir ese cambio de las políticas.